Hola a todos y bienvenidos a Imagine Comics. En esta ocasión les vengo a compartir al señor Tini que me regaló mi hermana de Navidad. Y pues quería compartirlo con ustedes. Quería abrirlo y mostrarlo aquí con ustedes. Así que bueno, sin más que decir, comenzamos. La historia de este peluche es chistosa porque, bueno, mi hermana me dijo: toma este billete y feliz Navidad. ¡Wow! ¡Wow! No he llorado así desde que murió el tercer señor Tini. Luego de unos días dije, bueno, voy a ir a darme un paseo porque quería comprarme a Maggie en una tienda de peluches que había visto por el centro. Así que dije, bueno, voy a ver. Y me encontré algo mejor. Maggie llegaré después, pero por ahora me compré al señor Tini. Comencemos a desempacarlo y vamos allá. Ahí está. Como podemos ver, es grande, ya que casi no alcanza la cámara. Por ejemplo, ahí. Es un buen tamaño. Y tiene pues esta bolsa protectora, que me lo vendieron con estica, que es contra el polvo. Al finalizar el video ya les dejo la dirección y dónde pueden conseguirlo. Bueno, vamos a destaparlo. Bueno, aquí ya pues lo desempaqué y procedamos a verlo. Como podemos ver, este es un material pues muy chévere. Es algo como brilloso, para darles efecto como de pelo, y este material es más opaco. Bueno, aquí estarían los ojos. ¿Qué rayos es eso? Es un cosido pues excelente, de excelente calidad. La oreja tiene el este corbatín tal cual en la serie, y hasta el gorrito que se le puede mover. Bueno, los brazos son grandes y contiene los patines clásicos de la serie. O sea, es original hasta el más mínimo detalle, hasta el ombligo, miren. O sea, todo. Todo es excelente. Y bueno, está así como sentado. Algo así como si... como si fuera pues a patinar. Bueno, las costuras, todo, todo es excelente calidad. Y aquí está la etiqueta, digamos. A ver, ¿qué dice? Universal Studios, por Matt Groening. Los Simpsons del 2017. The Fox, todos los derechos reservados. Distribuido por los parques de Universal y los Universal y Resorts, que no sé. Mill Studios Plaza de Orlando, Florida. Bueno, ahí está la dirección. Y excelente. Esto es lo que dice que es el producto de calidad original. Y lo compré. Aquí está en la manito del señor Tini. De oprimir los botones, ya llenó todo de chocolate. O señor mono en castellano. Señor mono, deja ya de tocar los botones, mira cómo me lo has puesto todo de chocolate. El baúl de Disney, aquí podemos ver el WhatsApp y en donde lo pueden conseguir. Ahora les dejo la dirección para que lo puedan ver. A propósito, en el baúl de Disney también pueden conseguir, además de los peluches de los Simpson, bueno, hay peluches de hartísimas series. Y eso sería nuestro señor Tini. Por cierto, en el baúl de Disney también venden Mi Comi. Lo cual lo presentaré en un próximo video. Así que, sin nada más que decir, hasta luego, dígale, señor Tini. Adiós, y recuerden suscribirse al canal. ¡Sí! ¡Sí! Vayan al baúl de Disney a comprarnos, o a comprarme, o lo que quieran hacer. ¡Qué vida tengo que hablar con un chango y con... ¡No sé qué demonios eres tú! ¡Eres tan cruel cuando estás sobrio! Yo tengo que ir a darle más lecciones de actuación a Krusty.
No podrías compararte con él. Tú tampoco. Tú sí me consigues mujeres. En el baúl de Disney podrás encontrar desayuno sorpresa, peluches, bisutería, papelería, maquillaje y piñatería. Está ubicado en la calle 21C, número 2A21, barrio Mercedario. Quienes son de aquí de Pasto pueden coger directamente de la entrada principal de Bombona una calle más abajo, en donde podrás encontrar los peluches de los Simpson y mi cómic, del cual hablaré en el próximo video. Hasta la próxima. Soy Troy McClure y los dejo con lo que todos queríamos ver. Las tomas falsas.